nos encontramos en The Collection presentando el nuevo Maserati Levante, el primer SUV de Maserati en 100 años y el primero en su clase, completamente diferente, completamente único. Viene con dos motorizaciones muy similares al motor del Ghibli, una es 3000 turbo, 345 caballos, y la otra es el mismo 3000 turbo, cambiado internamente otros componentes y ahora lo subieron la potencia a 425 caballos. Ese es el primer Maserati SUV en 100 años, es algo nuevo para la compañía, estamos tratando de llegar a 50.000 unidades anuales a nivel mundial y creemos que con esto va a ser un gran impulso para llegar a ese número de unidades. Estamos en The Collection, esta es la primera oportunidad que tienen los clientes de ver el auto. Ese es un auto que acaba de ser lanzado en el Salón de Nueva York hace un par de meses y es básicamente derivado del concepto del Kuban que salió hace un par de años. Viene estándar, tracción a las cuatro ruedas y viene con suspensión neumática, suspensión de aire que le da una calidad de manejo espectacular y tienes la posibilidad de subir y bajar, depende del terreno, depende de la velocidad a la que tú vayas. Entonces puedes manejarla en el modo más alto si te vas fuera de, vas a ir off-road, o puedes ponerla en un modo bastante bajo si quieres manejarlo en la pista. Viene con un diferencial autobloqueante estándar, lo cual le da mucho más agarre en lo que es la pista y también fuera de la pista, en lo que son terrenos malos. Pese a que el 90% de la gente no va a salir de lo que es la calle. Como sabemos, Maserati es parte del grupo Fiat Chrysler. Fiat es la compañía dueña de Ferrari y ese motor es desarrollado y manufacturado por Ferrari. Es ensamblado en la planta de Ferrari, es un V6 desarrollado específicamente para Maserati. Entonces tienes el carácter deportivo de un motor bastante deportivo de alta potencia en este tipo de SUV. Viene estándar con paddle shifters de una caja de 8 marchas ZF proveniencia alemana. Bueno, lamentablemente el día de hoy no podemos manejar este modelo ya que es un pre-production model. El modelo lo acaban de anunciar recién en el Salón de Nueva York hace menos de un mes. Y lo que estamos haciendo ahora es tomando pedidos para entrega alrededor de septiembre-octubre. La producción para el modelo de Estados Unidos debería empezar por junio-julio. Y deberían llegar acá los autos alrededor de septiembre-octubre. Empieza $72,000 más impuestos, opciones y lo demás. El precio va a ser $72,000 y estándar viene con suspensión neumática, que es el único en su clase que viene con ese tipo de suspensión, y viene tracción a las cuatro ruedas estándar, aparte de que viene con diferencial autoblocante, que como te mencionaba anteriormente es muy bueno tanto dentro como fuera de la pista. Tiene frenos Brembo. Depende del modelo, tiene 6 pistones adelante y mordaza flotante atrás, o 4 pistones delanteros y mordaza flotante atrás. Bueno, ahora Maserati está cambiando un poquito sus modelos, entonces vas a tener básicamente las dos motorizaciones, que son la de 345 y la de 424, pero vas a tener 3 trims, el base, el luxury y el sport. En el auto en el que estamos ahorita es el luxury, obviamente tienes cuero extendido, por fuera las diferencias son: para choque delantero tienes un skid plate de acero inoxidable, tienes la mascarilla cromada y tienes todo lo que es el cuerpo afuera en body color. Pinzas de freno rojas, cross drill brakes en el modelo S. En este nuevo modelo ha cambiado su infotainment system, ahora se llama el Maserati Touch Control Plus, que es básicamente una versión mejorada de lo que tenemos en el Ghibli en el 4 porte. Aparte que ahora tenemos muchísimo lo que es la tecnología, Adaptive Cruise Control, sensor de punto ciego, Lane Change Assist. Tienes el sistema de parking surround que viene con cámaras en los retrovisores de adelante y atrás. El audio viene tres tipos de audio: el sistema base, aparte tienes el Harman Kardon y aparte el Bowers & Wilkins. El que tenemos acá ahora es el Harman Kardon. Para más información nos pueden visitar en nuestro website o en Coral Gables The Collection. Estamos en la esquina de Bird Road y Ponce de León y nos pueden venir a visitar para que hagan sus pedidos.